Liars of Fear. Liars of Fear. Liars of Fear. The Liars of Fear, pequeños. Vale, ya sé que repetimos juego de terror, pero es que tengo muchas ganas, mucho mono de... ¡Oh, Liars of Fear! ¡Dios, quiero jugar a Liars of Fear! Y darle un poquito de caña y cagarme todo en el pañaluco guadafuco. ¿No crees que está ya muy vista la entradita hasta de humito? ¿Dónde estás? ¿Muerte? ¡Sefiluco! ¿Me pollas estás? ¡Estoy aquí, tonto la polla! ¿Qué pasa, guadafuques? ¡Ay, la madre que me parió! Sefiluco, ¿qué decías de la entradita, ¿Te has quedado loco? Hombre, un poquito. No todos los días ves salir a la muerte del armario. Perdón, de tu armario. ¿Sabes? Que te aprecio, tío. La verdad que en el fondo te aprecio mucho, tío. Y he venido a avisarte de una cosa muy importante. Venga, va, tía, no te enrolles. Suena, que es que no entiendo por qué siempre apareces cuando estoy grabando. ¿Qué pasa? No te pongas así. Encima que vengo a avisarte, colega. Vamos a ver, no puedes hacer el gameplay de hoy, tío. ¿Por qué? No, no puedes hacerlo, porque si lo haces, pasa nada. Eso. Vamos, recuerdos inquietos. Recuerdos inquietos. Inquietísimos, Tacho, inquietísimos. Saque algo de vídeo hoy. No sé si es a la mitad, al principio, al final, eso ya no lo sé. Solo sé que tengo esa visión. Espera, Sefi, que tengo una idea. No jodas, Fulgor. Sí, tú tira. Sí, vamos a hacer esa misma, ¿vale? Juego un rato y cuando ya como sabemos dónde va a ser el momento de mi fallecimiento, de mi muerte, pues paramos ahí y lo que quede pues es lo que ponemos, tío. ¿Va? ¿Te parece bien? Sí, bueno, vale. Eso, como ya sabemos dónde vas a fallecer, tío, si quieres juega un rato y a ver si te sale algo de bien, Yo me quedaré aquí para verte, ¿ok? ¡Venga, vamos a llenar un poco el pañaluco! ¡Tres objetivos teníamos, vamos a por el tercero! ¡Venga, vamos a avanzar por lo menos hasta donde pueda avanzarlo antes de que muera! ¡Ahora! Yeah. La forma emerge. La forma emerge. ¿Quieres decir? ¿Quieres que te diga lo que me emerge? Yo te digo lo que me emerge. Ahora, en 0, seguro. Vale. No. Lo del teléfono otra vez. No. En realidad, como en el anterior vídeo cortamos justo después de esto, tuve que volver a repetir lo del teléfono. Esto ya me sirvió para volver a ponerme bien a tono. Ya me ha vuelto a poner los pelos de punta, tiesos como alambres. Y vamos a seguir, justamente aquí donde lo dejamos, vamos a seguir. Venga, vamos a ver qué... Ya me ha puesto otro juego de Santurron. Redless Memories. Vamos, tronco, no me jodas, pero si es ya, si es en el principio, no me ha dado tiempo a nada. Yo ya te dije que no tenía ni maldita idea de si era al principio, al final, en medio o donde fuera. Venga, va, Sefiluco, díselo.
Espera, podemos hacer una cosita, ¿vale? Porque, vamos a ver, está claro que si juego, muero, ¿no? O sea, muero. Vale, pero, ¿y si juega alguien que no puede morir? Bueno, espera, que ya sé por dónde vas tú. Ya me estás liando, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Que vas a ser tú como el jodido Bobby de mierda? ¿Eh? Que cuando quiero aparecer en todos los malditos vídeos y cuando quiero que me eche una mano a grabar, no hay quien Dios grabe con él. ¿Eh? ¿Vas a hacerme tú la misma? Vale, tranquilo, tío, ya, venga, juego yo un rato, tampoco me va a pasar nada, joder, como nos ponemos, macho. Venga, anda, cámbiame el sitio. Vamos, no me jodas, tronco, que no me puedo creer que me engañes para jugar a esto. Vamos a ver, entonces, otro me lo muevo y con el otro por abrir, has dicho, ¿no? Eso es, cachorro. Vale. Ya este juego da yuyu, tío. Esto, pero, ¿qué pasa aquí, tío? Esto, ¿eso es sangre? Joder, si es que está dando la vuelta, ganchacho. ¡Cacho, que son el techo! Aquí brilla algo, tío. Oye, este juego no da yuyu, No, ¿qué va? Caso no. Cago en mi puta calavera, colega. Se ha dado toda la vuelta. Está normal, tío. Hostia, este juego es una puta maravilla, troncos. Vale, ¿y ahora qué? Esa puerta, ¿no? Dijiste que siempre avanzando, ¿no? Si no, veo qué tal. Si no hay nada, avanza. Eso, avanza. Vale. Mira, un pasillito con ciervos. Hostias. Hostias, yo esto no puedo hacerlo, tío. Venga, va, no me jodas. Pero, tío, que yo esto no puedo hacerlo, tío. O sea, esto me da yuyu, tío. ¿Pero qué me estás contando? Si eres la puta muerte. No, es que ha sido la muerte, tío. Y porque sea la muerte no puedo tener miedo. Esto no. ¿Quién está llegando, joder? ¿Y yo qué sé? Me estás dando yuyu, tío. Venga, va, toma. ¿Esto qué es? ¡Pañaluco Guadapá! ¡Ah, cojonudo! ¡Ah, no te debuti! Entonces, no tengo la cara, me quito la esta. ¡Mucho mejor! Así ya no me cagaré encima y me tendré que manchar la túnica. Bueno, entonces ya me has dicho, Hermano, vale, perdón, Hermano, ¿dónde está el mando? Aquí está el mando. Vale, de nuevo, venga, va. Venga, vamos. ¡Ay! ¡La muerte! ¡Soy la muerte! ¡No puedo tener miedo a esta mierda! ¡Ojo, ¿Cómo se pone eso, chacho? ¿Qué pasa aquí? ¡Te has acojonado, tío! ¡Cómo te has acojonado, tío! ¿Qué pasa? ¡Hijo de puta, vas a engañar, tío! ¡No! ¡Decía que alguien ahí, ¿No está? ¿Está matando a alguien o...? Sí, esa víctima me suena. Muerta por... ¡Ay, me cago encima! ¿Qué pasa, Dios? ¡Joder, Dios! Me has hecho el lío, tío. No, al final creo que me voy a ser yo. ¡Ni muerta ni pollas! ¡Joder! Con el pasillito de... Hermano, Dios. Sal de aquí, vámonos de aquí. No mires atrás, loco. Sí, mejor no mires atrás. No, voy a mirar atrás. No. ¿Qué pone ahí? ¿Esperanza? La esperanza mata a la mente, sí. Y a la gente también. No lo digo yo. Hombre. Ahí. Pone algo también, ¿no? Abandono de esperanza mientras puedas. Estaría bien. Porque esto da yuyu, tío. Eres un cabrón. Más engañados aquí nunca, cabrón. Nada, una habitación vacía. Esto no lo había visto nunca, ¿eh? La verdad es que no. Esto seguro que no lo había visto nunca. Una puta habitación vacía. Vale. Está todo muy calladito, ¿eh? Está todo muy calladito y me está poniendo nervioso. Me está poniendo nervioso porque cuando está todo tan calladito, malo. ¿No o qué? Sí, ahí es cuando te fías y te la meten doblada. O sea, ahí es cuando me voy a comer doblado, ¿no? Vale. No, estoy viendo. Pero veo con las puertas, ojo, ¿qué te ha aprendido, Dios?
Puta rata, joder. Cuidado con las puertas. Cuidado con las puertas. Barriles. Joder, con las ratas, los huevos. Barriles, aquí no hay que decirle. ¡Una fuente! ¡Ven a mi fuente! ¿Quieres beber de mi fuente, Sofiruco? No, gracias. Sale igual. Da igual, igual de color. ¿Te encanta? Sí, mucho. Odio asqueroso. Vamos. Esto barrilete, esto barrilete, no me gusta la mierda. ¿Y esto qué? He tapado con un palé y no voy a poder pasar porque hay una mierda de palé, ¿o qué? Puta. Pero espera, vamos a... Espera, espera, para. Sí, sí, voy a probar esa puerta. Voy a probar que está. ¡Coño! A ver. Uf, joder. ¿Esto qué silencio, yo qué, Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué? Hostia, es un muñeco, ¿no? Es un muñeco. Joder. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Flotadores y de tierra atacan las tuberías, pero usan el agua, no más vale para mí. Todo muy lógico, joder. Esto tiene una lógica pura, ¿no? Este juego. Una lógica aplastante, Dios. Venga, vamos a seguir un poquito más para adelante. Vamos a tirar el palo, lo hemos tirado ya, no sé, a la mierda. Venga, bueno, de momento no. No está haciendo tan bien que tenía esta, No, es el pasillo ese que se me echó. Bastante caquilla, ¿eh? ¡Te has cagado todo! Pero... cerrado, ¿no? Vale. Pero qué va, ¿eh? Qué va. Ahora de momento está tranquilita la cosa. Sí, sí, tú fíjate, fíjate. Ya, eso es lo que me estoy pensando. Que me estoy fiando y me voy a comer ahí. ¿Eso qué es? ¿Un pestillo? Y se abre toda la puerta sola, así, un poquito. Ya está mal, yuyu, ¿eh? Esto está muy oscuro, tíos. No veo una mierda. ¿Es algo? Ahí brilla algo, ahí brilla alguna llave. Una key. Vale, una key. Así le hago la puerta antes, seguro. Bueno, venga, vamos a ver más puertas que hay aquí. Más puertas que estas, esta. Es esa, no, sí, porque ponía el símbolo, vale. Pero desgraciado, si sabes jugar, ¿qué pasa? ¿Que ves mis vídeos o qué? Sí, tío, veo tus vídeos. ¿Qué te creas? Que no. Te creas que juego también, gilipollas. Anda. Hostia, tía, joder. Joder, me da mal yuyo la muñeca. Eso que. Madre mía. Ay, que me da mal yuyo. Bueno, acércate. Hola, muñequita. Joder. La cabeza como demasiado grande, ¿no? Venga, hay algo por aquí que ver, un reloj distorsionado. Aquí tengo que coger algo, ¿no? Yo creo. Yo tengo que coger algo porque me he roto la llave. Joder, nada. Aquí luego, aquí. Venga. Joder, qué pedazo de parafazo de bibliotexto. ¡Hostia, ¿eh? ¿Te has enterado, tío? O sea, que alguien mató a la mujer. Al final sí era eso, que mató a la mujer. Sí, tronco. Y este cogió y secuestró a la hija del culpable y a saber que la hizo, tío. Prefiero no saberlo, tío. Ya te digo, tío. Yo tampoco quiero saberlo. Otra habitación de sin nada. Con mazo de puertas, eso sí. Venga, ábreme la puerta. ¡Ladrillos! Vale, ábreme la puerta. ¡Ladrillos! ¿Y a qué te juegas a que abro la puerta y son putos ladrillos? ¡Ábreme los ladrillos! ¡Ladrillos! Y entonces... la misma... este juego es una puta paranoia. Se me mató pasivo esto. Me mató yo, tío. Yo no paso por aquí, tío. ¡Venga, tronco! ¡No seas nenaza! No quiero pasar por aquí, tío. Me habéis asustado otra vez. No. ¡Hostia! Esto ya son palabras españoles, tío. ¡Uf! Se ha distorsionado esto de mala manera. No tengo miedo. Por cierto, estoy ahora mismo echando al pañaluco ahí. Va por la mitad. Lo llevo por la mitad. No, si ya lo sé, hijo. No veas cómo huele. No hueles, ¿no? Vale. No ha pasado nada. Venga, vamos. Oh, tío, no veo una mierda aquí ahora. Ahí, vale. Joder, no veo nada que aparece esa, tío, hay mucho. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué coño pasa ahí, ese piluco? Uf, no sé, mira, a ver. Esto es muy grande, ¿eh? Hola, ¿hay alguien aquí? Uy. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué has hecho? Joder, ese piluco me estoy cagando, tío. ¿Y yo? Lo estoy llenando ya, tío.
Lo estoy llenando ya, tío. Vamos, que vas aquí todo. ¡No! ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué coño está pasando, tío? ¡Joder, troncos! ¡Joder, troncos! ¡Tan, tan! ¡Tan, tan! Vale, se ha puesto. ¡No jodas! ¡Entrando en gravedad cero! ¡Entrando en gravedad cero, tíos! ¡Pero tengo que coger algo o algo! ¡Joder! Estoy nervioso, tíos. Me estoy poniendo nervioso. ¿No tengo que coger nada aquí? Me parece que no, nada. Vamos de aquí. Vamos de aquí. ¿Nada? ¡Joder! ¡Joder! Tengo miedo, tíos. Tengo miedo, tíos. Se va a hacer troncos. Nada. ¿Qué es eso, tíos? Tronca, tiene que haber algo, tía. Me estoy cagando, O sea, esto está muy hardcore, Estoy haciendo caldita. Remove the flesh from the bone. First, I was lost as to how. Then I sawed it off with a handsaw. Then put the bone in a mortar. I had to get one. Obviously, this was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely underpaint. Hijo de puta, o sea, ahí. Eso fue de la niña, a lo mejor, ¿no? Coge la niña, le corta ahí un cacho de pata. Coges el hueso, lo mezclas con la pintura. Este tío estará zumbado, ¿eh? Yo no puedo decir, tío, yo mira que he visto zumbados en mi vida. Bueno, en mi no vida, joder. Pero este está zumbado, ¿eh? Bueno, ya que hemos conseguido el tercer objeto, ¿no? Por lo que veo. Sí, nena, vamos, sí. Ya, tíos. A ver, terminamos ya porque ya, esto está full, ¿eh? Tengo el pañaluco full, llenísimo. Llenísimo hasta arriba. Joder, el pasillo ese me ha matado, tíos, Eso ha sido la hostia, sí, tío. Sí, tío. Me he hecho mucha caca, tíos. Venga, va, quiero salir del sótano este de mierda. Dejadme salir. ¿Ya, no? Sí, ya está. Ya está abierto. Pero, tío, está dentro por el suelo. Hostia, está todo roto, tronco. Esto ha cambiado un huevo, Pero mazo, tronco. Se lo pongo ahí, ¿no? Al puto lienzo este, lo que mierda, el cuadro, lo que mierda, se llame. Sí, échaselo ahí en la cara al lienzo. Toma. Joder, ¿qué mierda es eso, Sekiroko? No tengo ni puta idea, colega. Parece como alguien así atado, crucificado o algo, ¿no? No sé bien. Ahí veo una cara. Esto es para los expertos, eso es para tu colega, esto es los expertos, Ya te digo. Bueno, pues entonces ya tenemos, tenemos aquí la tercera parte. Vale, Sekiroko, pues nada, troncos. Te he salvado las castañas, Me debes una buena comida de cachopo. Ok, cuando quieras. Joder, sí, te la juro, venga, cuando quieras. ¿Sabes lo que son los cachopos? Sí, unos filetacos ahí empanados, tolover, típicos de Asturias, ¿no? No. No, esos son los cachopos. Las cachopos o la cachopo es la cachopolla. Me debes una comida de cachopolla por haberte hecho esta mierda, por haberme cagado aquí encima. ¿Vale, tío? Sí, claro. Te va a comer el cachopo tu primo de Amoyes. Venga, tonto, que sé que te va a gustar. Que no, tronco, que no. ¿Sabes lo que puedes hacer con el cachopo ese, Dártele la vuelta, te lo metes por el culo y con la misma herramienta te limpias los dientes. Bueno, tío, pues por lo menos, al menos déjame despedir a mí el vídeo. Eso sí, venga, eso me parece bien. Ya que te lo has currado,
Finaliza y despide tú el vídeo. Vale, ¿cómo es esto? Bueno, guapo, que espero que os haya gustado este vídeo de hoy. Me he hecho caquita encima, he llenado el pañaluco. Eso es, buena, eso, buena. Ahí. Promoción Parker. Lo que viene siendo el Parker. Pañaluco. Ya sabéis, cabroncetes, dejad ahí un comentario con lo que os ha parecido el vídeo, darle al like y suscribiros si no estáis suscritos. O si no, iré a vuestras casas y os mataré lentamente. ¿Qué dices? ¡Qué broma! Y sin más que decir, mis motherfuckers... ¿Motherfuckers? Otro colega. Hoy se me suscriben 7-8. Mis motherfuckers... Pasar un buen día, pasar una buena noche allá donde estéis, que el maldito Pogo esté con vosotros. Y vamos con los... ¡Saluditos! Si te gusta, dale al like y suscríbete. Si te ha gustado, venga, vamos, dale al like, suscríbete.